Yo soy un marginado, como las putas, como los chulos, como los maricones, como los ladronzuelos que roban motos. Aunque soy pintor, pero me puedo meter en su mundo. Me siento identificado entre toda esa gente. Me encanta y me fascina. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre Lloré, Francisco Alegre Lloré. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven corear. Yo estoy rezando por él. Porque era maravilloso para mí salir por la mañana de misa con una chaqueta nueva e irme al campo con los amigos para hacer cositas. ¡Ah, qué maravilla! En las viñas, cuando nos tocábamos el cacharrito, había quien tenía más pelo y la tenía mayor. ¡Ah, era maravilloso eso! Nunca había mujeres, todo eran tíos. Una mujer tenía más tolerancia. Me recuerdo que un día fui a confesar y le dije al cura que había hecho amor con los chavales, que no siempre lo hacía con los chavales, coño, si era lo que me gustaba, joder. Pues nada, eso no era normal. Lo normal era ser macho. Pues a mí me parecía igual ser macho que ser homosexual. Eso eran cuentos y rollo, pues yo nunca supe la palabra homosexual hasta que no llegué aquí. Para mí, no sé. De pequeño yo estaba liado con amigos, pero nunca le di el nombre de amante ni de nada, sino... Eran como juegos eróticos, cuando hacíamos el amor en los pajares. Desde luego, para mí, el más justo me recuerdo que estaba follando un día en una cocinera y la madre llamaba al hijo, ¡Manolo! ¡Manolo! Y mientras más le llamaba a la madre, entonces cuando me entraba el orgasmo, era maravilloso, orgasma. ¡Ah! ¡Oh! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! Después tengo muchas amigas prostitutas, como le dicen en este mundo. Y una de las mujeres que me ha motivado mucho fue María. Una noche estaba yo hablando en el Drastor de aquí abajo y empezaron a hablar de un travesti y yo estaba muy, muy emocionado. Vino María, me dio un beso y me la traje a casa. Aquí había puesto un nacimiento. María se emocionó, empezó a llorar, yo llorando también porque me acordaba de un amigo mío. Se me meó en la cama, se puso histérica, le di un bote de colonia y se marchó. ¿Por qué? La represión me ha puesto.